Muy bien, pues vamos a continuar con la serie que estamos estudiando en este trimestre, que lleva por título Conflictos en la Vida Cristiana. Y en esta tarde vamos a reflexionar sobre el tema 7, que es Satanás y la Iglesia. Eh, yo no sé qué es lo que te viene a ti a la mente cuando piensas en la palabra Iglesia. Hoy vamos a... A acercarnos a este concepto, sobre todo en el día 1, aquellos que seguís la, la guía de estudio, vamos a hablar acerca del concepto de iglesia. Y cuando, cuando pensamos en esta, en esta palabra, cuando pensamos en este término, a algunos le puede venir a la mente algo así como un, una organización, una organización cristiana, una organización misionera. A otros les puede venir a la mente, cuando oyen el término iglesia, un lugar físico un edificio. A otros, cuando escuchan esta expresión, les puede venir a la mente algo así como un evento religioso. De hecho, una familia, cuando fue por primera vez a una iglesia a asistir a un culto, llegaron, entraron, se sentaron, era una familia, un matrimonio con un niño, y mientras observaban todo lo que pasaba, cómo pues desde el frente se les dirigía para que se pusieran de pie, para que cantasen. Eh, observaban con mucha atención cómo en un momento dado en la reunión se pasó eh, las cestas para recoger la ofrenda. Esta familia cuando vieron pasar la cesta, el padre echó una moneda sencillamente de un euro para hacer lo que todos estaban haciendo allí. Cuando terminó la reunión salieron y al dirigirse a casa, el padre... Eh, dijo, pues hizo un comentario a toda la familia diciendo, hoy la iglesia a mí no me gustó, esta iglesia no me gustó, no me gustó cómo cantaron tan fuerte, no me gustó cómo el predicador se extendió tanto, no me sentí muy bien en esta iglesia. Y el hijo le dijo rápidamente, papá, tienes que reconocer que por un euro fue un buen programa. Eh, muchas veces cuando, cuando pensamos, en la iglesia pensamos en un evento, pero la iglesia es mucho más que una organización, eh, es mucho más que un edificio, la iglesia es mucho más que un evento. La iglesia somos tú y yo, la iglesia somos las personas, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Esto es lo que significa la iglesia. Pablo, en Efesios capítulo 2, 13, 14, enseña. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. En este pasaje podemos descubrir que la iglesia es un cuerpo de personas que han sido hechas cercanas a Dios en base a la obra de Cristo y que viven en plena armonía con Él. La iglesia no es el edificio, aunque nos podamos referir a Él. La iglesia no es el programa de, 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 de la reunión, aunque nos podamos referir a Él así. La iglesia es el grupo de fieles, el grupo de personas que han creído en Jesucristo. Cada uno de los que estamos aquí y que hemos puesto en nuestra fe en Jesús somos parte de la iglesia. Ahora vamos a ver en este día 1, como decíamos, el concepto y nos vamos a acercar al término bíblico, iglesia. Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eclesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. En cuatro de ellas, en cuatro de esas 114 ocasiones, se refiere a personas que no son cristianas. Se traduce como concurrencia, como asamblea, como reunión, como, congregación, como la congregación de Israel, en cuatro de estas 114. Pero en 110 ocasiones, la palabra eclesia se refiere a la congregación de los cristianos, a la asamblea de los cristianos. Esto es la iglesia, la congregación, la asamblea de los creyentes. Y etimológicamente, la palabra iglesia, del griego eclesia, está compuesta por un prefijo ek, que significa sacar, sacar fuera, y el verbo kaleo, que significa llamar. De manera que, eh, etimológicamente, la palabra significa los llamados afuera. Y esto se relaciona con estar fuera del mundo, estar fuera del contexto mundano. Y también se refiere a haber sido llamados por Jesús, haber sido escogidos por Dios y llamados por Él. Eso es la iglesia. Hemos sido llamados para vivir fuera del ritmo, para vivir fuera de, de la rutina o de la inercia mundana y vivir dedicados para el Señor y vivir siguiendo al Señor. Algunas características del concepto bíblico de iglesia. Decimos que la iglesia es un pueblo de formación divina, sin limitación de raza o condición, de condición celestial, de propiedad divina. Leímos que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia es propiedad de Jesús, es un don del Padre al Hijo y es, un cuerp es el cuerpo de Cristo del cual Jesús es la cabeza. Ahora en el día 2 vamos a ver algunos principios que tiene que seguir la iglesia, algunos principios éticos que debe de eh, mantener la iglesia. Y en estos principios encontramos que la iglesia o... La vida en la Iglesia nos exige un compromiso con la vida comunitaria. Los creyentes no están llamados a desarrollar su fe de forma aislada ni de forma solitaria. Ese tipo de fe no es la fe bíblica, no es la fe neotestamentaria. La, la fe eh, neotestamentaria es una fe que se vive en comunidad. Y en el Nuevo Testamento encontramos constantemente alusiones a esto. Nos dice que los creyentes se congregaban, mantenían relaciones fraternales los unos con los otros, mantenían la unidad, perseveraban en reunirse, perseveraban juntos en la instrucción de los apóstoles, mantenían celosamente la comunión los unos con los otros, cumplían la ordenanza de partir el pan y comer juntos y esta práctica de, la, de partir el pan manifestaba la hermandad que tenían los unos con los otros. Por eso, uno de los principios vitales de la vida dentro de la iglesia tiene que ver con cultivar la comunión, la comunidad. También otro de los principios que vemos dentro de la iglesia es el profundo respeto por la iglesia. Pablo sentía preocupación por ella. Y los creyentes, la iglesia, debe tener un profundo respeto hacia el pueblo reunido. Cuando nos reunimos, Cristo está en medio de nosotros. Alguien me decía, cuando yo era recién convertido, me decía, cuando vayas a hacer algo para el Señor, prepáralo con la mayor excelencia. Cuando vayas a enseñar... O, o, o llevar un devocional, prepáralo siempre con la mayor excelencia, aunque solo vengan dos personas, aunque solo seas tú y otro, prepáralo con la mayor excelencia y prepáralo como si Cristo fuera a venir, porque Cristo cuando nos reunimos se hace presente y por eso tenemos que tener siempre la máxima, el máximo respeto hacia la reunión de los creyentes, porque además el Espíritu está en medio y tenemos que evitar cualquier tipo de, de desorden en medio de la reunión. también la iglesia eh, manifestaba un profundo compromiso con el culto, con el congregarse. hebreos nos exhorta a, a no perder la costumbre de congregarnos. y jesús Tenía este hábito, este hábito de, de ir a la sinagoga, el hábito de congregarse. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de congregarse, tenía la costumbre de ir a la sinagoga y los creyentes tienen que desarrollar este hábito, este hábito de juntarse, este hábito de congregarse. También vemos que los creyentes neotestamentarios tenían un profundo compromiso con la iglesia local. Eh, la iglesia local es la expresión de la iglesia universal. Todos los creyentes somos miembros de la Iglesia Universal. Y ser miembros de la Iglesia Universal significa que estamos unidos a los creyentes de, toda, de todas las congregaciones extendidas a lo largo y ancho del mundo, pero también unidos a todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Eso es la Iglesia Universal a la que todos los creyentes estamos unidas. Unidos. Pero la iglesia local es la expresión concreta de esa unión a la iglesia universal. La unión a esa iglesia universal se expresa a través del compromiso con la iglesia local. Y es ahí, en la iglesia local, donde cada creyente puede desarrollar su fe y puede además ejercer el sacerdocio universal que nos es propio. Leemos en 1 de Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los creyentes deben de asumir el compromiso con la iglesia local para ofrecer a Dios su adoración y deben de asistir al culto con reverencia, con fervor, con puntualidad, deben de asistir al culto también con limpieza moral, que es necesaria para que no se vea interrumpida nuestra comunión con el Señor, pero también el compromiso con la iglesia local es donde nosotros podemos descubrir nuestros dones y desarrollarlos y de esa manera cumplir con el sacerdocio universal de todos los creyentes. Así que necesitamos desarrollar este compromiso con la iglesia local, pero también el compromiso con el domingo. El domingo no es el sustituto del sábado. Los creyentes no tenemos una obligación legal con el domingo, pero sí reconocemos que el domingo tiene un lugar especial. Fijaros, en el domingo Jesús resucitó. En el domingo Jesús ascendió al cielo, en el domingo descendió el Espíritu Santo, la iglesia utilizaba el primer día de la semana, el domingo, para reunirse y las ofrendas eran levantadas también en este mismo día. Por eso, aunque no tenemos una obligación legal, sí tenemos que eh, eh, expresar una especial atención a ese día para dedicarnos a Dios. En el día 3 vamos a hablar de la unidad y la comunión en la iglesia, la unidad y la comunión en la iglesia. En la sociedad de hoy no se promueve el ideal de vida que Dios tiene para, para las personas, se promueve un ideal totalmente contrario. En la sociedad de hoy no se promueve el compañerismo, sino el individualismo, no se promueve la solidaridad, sino que se promueve el egoísmo, no se promueve el afecto, no se promueve el perdón, no se promueve el ideal de Dios para las personas. Y esto, de alguna manera, tiene un efecto sobre la iglesia. Fijaros, en el ideal de Dios, la iglesia es una necesidad espiritual. En la práctica eh, actual, la iglesia es una actividad opcional. En el ideal de Dios, en la iglesia tenemos interdependencia los unos con los otros. En la práctica actual, el individualismo es el valor. En el ideal de Dios, la espiritualidad se da en la comunidad. En la práctica actual, la religión es un asunto privado. En el ideal de Dios, Toda la gente es aceptada. En la práctica actual proponemos o practicamos la segregación. En el ideal de Dios, el comportamiento auténtico debe estar presente en lo público y en lo privado. En la práctica actual prima la imagen, prima la hipocresía. Entonces, esta unidad y esta comunión debemos de buscarla y debemos de eh, cultivarla de forma intencional y si os fijáis una de las metáforas más utilizadas en la Biblia para representar la Iglesia hay muchas metáforas la Iglesia es el rebaño la Iglesia es la novia la Iglesia es un edificio pero una de las metáforas eh, más usadas es la de cuerpo y cuando pensamos en el cuerpo, lo que nos descubre esta imagen es la necesidad de estar unidos y también la funcionalidad. Fijaros en Romanos 12, 4 al 5, dice así, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás y cada miembro está unido a todos los demás. Justamente esta metáfora, esta imagen nos habla de funcionalidad y de unidad o de unidad y funcionalidad. La iglesia neotestamentaria tenía cinco funciones principales. Al pensar en cuál era el propósito de esta iglesia te neotestamentaria, podemos descubrir cinco funciones vitales que a nosotros como Iglesia Unida nos gusta recoger a través de una palabra, de un acróstico, que es la palabra pesca. La palabra pesca nos ayuda a recordar esas cinco funciones de la iglesia neotestamentaria que debe de también desarrollar la iglesia de nuestros días. El primer propósito, la primera función debería de ser la proclamación, la evangelización, el compromiso con la misión y con el testimonio. El segundo propósito, la segunda función es la enseñanza, el aprendizaje a través del discipulado. Debemos de crecer en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro carácter semejante al de Cristo. El tercer eh, propósito o la tercera función es el servicio. Los creyentes deben de ayudar, ayudarse los unos a los otros y ayudar a los necesitados. Deben de estar dispuestos a servir y a servir con los dones eh, que han recibido de parte de Dios. El cuarto propósito, la cuarta función, es la comunión, el amarse los unos a los otros. Y la quinta función es la adoración, el amar a Dios. Estas son cinco funciones principales que estaban presentes dentro de la Iglesia Neotestamentaria y que tienen que estar presentes dentro de la Iglesia de hoy. Y para que esta función se pueda realizar o desarrollar de forma efectiva, el cuerpo tiene que estar unido por sus diferentes miembros. Si a la Iglesia le falta un miembro, la tarea la realizará de forma defectuosa. Además, un miembro que no está unido al cuerpo no puede desarrollar ningún tipo de función. Y para hacerlo gráfico, os voy a, os voy a enseñar esta mano que unida, unida al cuerpo puede desarrollar funciones. Una mano unida al cuerpo puede colaborar en el funcionamiento. Del cuerpo. Pero si la mano se desune y se separa del cuerpo, el cuerpo queda limitado en su funcionamiento, aunque puede funcionar, pero de forma más limitada. Ahora, el cuerpo queda limitado, pero la mano queda completamente anulada. Por eso, la metáfora del cuerpo no solo nos habla de la funcionalidad, sino también de la unidad, la unidad que los creyentes debemos de manifestar hacia los otros miembros de la congregación, debemos de vivir en interdependencia los unos con los otros. Ahora, esta unidad se fortalece a través de la comunión. La comunión es la forma de vida dentro de la iglesia. La palabra comunión es una palabra que viene del griego, coinonía, y que expresa relación, compañerismo, compartir, solidaridad, relación de interdependencia los unos con los otros. Y esta comunión, esta coinonía es consecuencia de nuestra posición en Cristo. Esta comunión se da como efecto de habernos convertido, de, habernos, de haber sido redimidos, de tener comunión con Cristo, y esta comunión nos lleva a tener comunión los unos con los otros. La comunión la hace posible la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos bautiza para que formemos parte de un mismo cuerpo. La comunión es más que ser amigos. Es más que ir a una fiesta juntos o más que llevarnos bien. La comunión es un profundo vínculo que nos lleva a superar las barreras raciales que nos puedan separar. Fijaros que eh, al convertirse y al surgir la iglesia, se unieron dos pueblos que llevaban siglos divididos. De dos pueblos formó el Señor. Uno solo, dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil llegaron a superar distancias, llegaron a superar barreras, llevaron a superar conflictos que llevaban presentes por años. Eso es lo que hace la comunión, nos hace estrechar la relación y el vínculo los unos con los otros de forma tan profunda podemos considerarnos hermanos los unos a los otros. En el pensamiento de Juan, la comunión con Dios se expresa a través de la comunión con los hermanos. Y Juan llega a decir que ninguno que ama a Dios puede aborrecer a Dios a su hermano y también dice, os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios nos lleva a tener comunión los unos con los otros y la falta de comunión los unos con los otros también rompe nuestra comunión con Dios. La comunión de los hermanos es esencial, es imprescindible, es imprescindible para que podamos cumplir con esas funciones que anteriormente habíamos mencionado. Es en la comunión los unos con los otros, en el amor que nos tenemos los unos a los otros, que conocerán que somos discípulos de, de Cristo. Es en, en la comunión los unos con los otros que podemos desarrollar una vida de discipulado. Es en la comunión los unos con los otros que podemos servirnos. Es en la comunión los unos con los otros que podemos adorar a Dios. Y fijaros que Jesús dice que cuando vamos a adorar, antes de hacerlo, pensemos en restaurar la comunión que podamos tener con los hermanos. Y si, y si tenemos un conflicto con algún hermano debemos de parar y solucionar ese conflicto y luego presentar la, la ofrenda y adorar a dios. entonces la adoración la, la comunión es importante y es vital para que cumplamos nuestra función como creyentes pero también las iglesias locales deben de ser interdependientes las unas con las otras las iglesias, las iglesias locales son autónomas pero no independientes de las demás congregaciones, sino que son interdependientes. Y en el Nuevo Testamento vemos como las diferentes iglesias locales tenían vínculos estrechos las unas con las otras y expresaban solidaridad cuando otras iglesias estaban pasando por dificultades, participaban en la obra misionera colaborando con otras iglesias de forma económica, se visitaban los hermanos los unos a los otros, se enviaban maestros para ayudar en la formación, se transmitían aliento los, las unas a las otras y también había una labor de consolidación de las iglesias. Entonces la iglesia local también debe de manifestar esa interdependencia con las demás iglesias. Ahora en el día 4... Vamos a ver cómo Satanás trata de romper la unidad y la comunión dentro de la iglesia. Como hemos dicho, la comunión es algo que, que el Señor construye entre los creyentes. No es algo que los creyentes construyen, sino que lo provoca el Señor, lo provoca la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, es el que nos mueve a amarnos y el que nos mueve a tener comunión. Pero aún así, como creyentes, debemos de esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dios crea la comunión, pero nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que esforzarnos por proteger esa unidad y esa comunión. Y el enemigo quiere siempre debilitar la comunión y quiere siempre deteriorar la comunión. de hecho en, en los evangelios se nos dice como un reino dividido un reino desunido el tal reino no prevalece el enemigo sabe esto y por eso él constantemente lo que va a tratar es de debilitar la comunión de los creyentes porque sabe que cuando debilita la comunión entre los creyentes, eso debilita también la comunión del creyente con Dios y eso también deteriora la funcionalidad de la iglesia. Por eso el enemigo va a tratar insistentemente de eh, bombardear y de diezmar la comunión dentro de la iglesia. Y lo hace de diferentes maneras lo hace generando falta de discernimiento en cuanto a lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, dice primera de Corintios, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. El enemigo trata de que no entendamos, no entendamos esta idea de que formamos parte de un mismo cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros y que dependemos los unos de los otros. El no discernir eh, el cuerpo de Cristo provoca grandes divisiones dentro de la Iglesia y si la situación persiste, esto trae graves consecuencias. Pero uno de los, de los elementos que él utiliza es el que no discernamos, el que formamos parte de un mismo cuerpo. También el, funda, el fundamentalismo y el legalismo el que los creyentes estén más pendientes de sancionar a los hermanos que pecan que de restaurarlos. Es ese legalismo farisaico, pues el enemigo lo quiere traer para que estemos buscando cómo culpar y cómo condenar en lugar de cómo alentar y restaurar al caído. Además de, de, del fundamentalismo o el legalismo, el enemigo puede utilizar todo lo contrario y es... El liberalismo, el que la Iglesia adapte la doctrina a los, a los criterios de moda sociales, que se niegue la autoridad de las Escrituras, que se suavicen las demandas del Evangelio, el procurar mantener la unidad externa, pero no la interna, esto también debilita la comunión dentro de la Iglesia. Utilizará también la mundanalidad para atacar esta comunión y. Esa santidad que eh, exige nuestra comunión con Dios, eh, el, el enemigo va a tratar de diezmarla también. Ahora, fijaros que el creyente no es que no peca, sino que no practica el pecado. Eso no implica no caer ocasionalmente, pero la vida del creyente es una vida de santidad de tratar de alejarse del pecado. Dice Efesios 5, 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El creyente no puede participar en las obras infructuosas, no puede estar practicando esas obras infructuosas. Otra forma en la que el enemigo ataca eh, la comunión es a través de la carnalidad. Y Pablo en Corintios enseña que hay dos tipos de creyentes. Hay creyentes carnales y creyentes espirituales. En primera de Corintios 3, 1-2 dice Pablo: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como anillos en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de aceptarla. Entonces, la carnalidad tiene que ver con con las motivaciones internas de los creyentes, la motivación de las acciones. Los creyentes carnales viven sujetos a sus pasiones. Incluso ellos pueden llevar a cabo acciones espirituales, pueden predicar, pueden cantar, pueden servir dentro de la iglesia, pero el problema está en su motivación. Lo hacen por deseos inapropiados, lo hacen por buscar protagonismo, lo hacen por buscar poder, buscar influencia, lo hacen por vanidad. Los creyentes carnales pueden llegar a liderar y tener una fuerte influencia dentro de la congregación al punto de que pueden arrastrar a grupos, como pasaba en la iglesia de Corintios, donde unos eran arrastrados detrás de los paulistas y otros de los apolistas y otros de los de Pedro. Entonces los creyentes carnales pueden, pueden tener cierto liderazgo dentro de la iglesia y pueden generar serias divisiones dentro de la congregación. El enemigo va a atacar de esta manera, generando carnalidad, pero también el enemigo va a atacar a la, la comunión dentro de la iglesia a través del enojo, provocando enojo en los creyentes el enojo es la expresión natural de orgullo humano el creyente que no es espiritual se enoja fácilmente y se enoja porque no es atendido como le gustaría no le saludan como le gustaría no le dan toda la, la atención que le gustaría o su opinión no es atendida como le gustaría los creyentes a veces caen en esta en este enojo fácil, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña cómo trabajar, en, cómo tratar con el enojo, cómo batallar con el enojo en Santiago 1.19. Fijaros lo que dice aquí. Mis queridos hermanos, tened presente esto. Estad listos para escuchar, prontos para escuchar, y lentos para hablar y para enojaros. Y fijaros aquí que cuando cumplimos con las dos primeras, la tercera viene de forma automática. Si somos prontos para escuchar, si estamos dispuestos siempre a escuchar al otro, a comprender al otro, a entender no solo lo que dice, sino lo que quiso decir, si estamos dispuestos a escuchar bien, a prestar atención, y si además somos lentos para hablar. Si hablamos con cuidado, si no nos precipitamos al hablar, pues también vamos a ser lentos para enojarnos. También nos vamos a enojar menos. Así que tengamos eso en cuenta. Tenemos que estar prontos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos y así el enemigo no entorpecerá o estropeará la comunión. También la comunión se estropea, el enemigo la estropea a través de ofensas personales. A veces las ofensas pueden ser cosas superficiales que se deben de perdonar rápidamente. De hecho, tenemos una, una historia que contó Jesús en Mateo 18, donde se nos presenta a un señor que fue perdonado de una gran deuda y que luego no fue capaz de de perdonar a otro que tenía una deuda con él insignificante. Hay que estar dispuestos a perdonar esas ofensas insignificantes porque todos ofendemos así. Muchas veces ofendemos nosotros, otras veces somos eh, ofendidos, pero todos cometemos ese tipo de ofensas. Ahora, hay ofensas más graves que necesitan un proceso de, 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 de restauración, pero también tenemos que estar dispuestos a perdonar a través de ese proceso. Y vamos a, a leer cómo Jesús nos propone eh, la forma de perdonar las ofensas graves. Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no, los, si no os oyere, los, les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando tenemos ofensas graves, ofensas que rompen la comunión entre los hermanos, ¿cómo tratamos esa ofensa? ¿Vamos a otra tercera persona a contarle cómo me ofendió este hermano? Vamos al pastor a decírselo rápidamente para que sepa lo malo que es ese hermano. Aquí Jesús nos explica cómo debemos de hacer en una situación así. Lo primero que nos dice es que vayamos, que tomemos la iniciativa. Cuando nos han ofendido, seamos maduros y tomemos la iniciativa para ir a hablar con esa persona. Vayamos dispuestos a recuperar la relación y no a tener la razón. Vayamos dispuestos a hablar para recuperar la comunión con ese hermano. Y si la persona no reacciona, que en muchas ocasiones, cuando uno toma la iniciativa, cuando uno pues, empieza a hablar con cariño y con amor, la otra persona también reacciona y hace lo mismo. Si la persona no reacciona, entonces vete con dos compañeros que sean discretos y a poder ser neutrales y que también traten de hablar y de mediar en este asunto para que se recupere la relación. Si con esas dos personas tampoco entra en, en tampoco entra en razón y tampoco eh, quiere recuperar la relación, entonces infórmalo a la iglesia, infórmalo a los hermanos. Y si la persona de ninguna manera quiere recuperar la relación, por tu parte ten paz. Porque Pablo nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo, pero en la medida que dependa de nosotros. Si la otra persona, si la otra parte no quiere recuperar la relación, pues allá ella con el Señor. Tú ya has hecho todo lo que dependía de ti, pero no, dejamos, no dejemos que las ofensas personales rompan la comunión entre los hermanos. Otra cosa con lo que el enemigo también trata de romper la comunión de los unos con los otros es a través de, los, de las críticas y de los chismes. Las críticas y los chismes minan la comunión de la iglesia. En Levítico 19, 16, Dios prohíbe el chisme. Dice este pasaje, no andarás chismeando entre tu pueblo. En Santiago 4.11 leemos: Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y Santiago continúa diciendo que la lengua puede encender grandes fuegos, la lengua puede generar grandes conflictos. Tenemos que tener cuidado con los chismes, con las críticas. Además, los chismes provocan división. Dice Proverbios 16, 28 que la crítica aparta a los mejores amigos, divide a los amigos. Así que deberíamos de tener mucho cuidado con esto. Y en el día 5, leemos acerca de cómo Satanás trata de minar el compromiso del cristiano con Dios. Y ahí, pues vamos a, a leer acerca de cómo el enemigo quiere, hacer, quiere invertir nuestras prioridades y dejar que estemos dedicados a, y entregados al Señor para que estemos eh, atendiendo algunas otras cosas. Me gustaría terminar leyéndoos una historia que me llamó mucho la atención, porque es verdad que cuando el enemigo no puede frenarnos, muchas veces nos empuja. Y cuando el enemigo no, no es capaz de frenar la comunión dentro de la iglesia, a veces lo que hace es empujarnos para que la comunión se vuelva lo único importante dentro de la iglesia. Y me gustaría leeros esta historia para que entendamos qué es lo que quiero decir y con ella vamos a terminar. En una costa peligrosa, donde los naufragios ocurrían a menudo, había una precaria estación salvavidas. El edificio era un simple refugio y había un solo bote, pero el personal era muy dedicado y estaba siempre alerta para ver lo que sucedía en el mar. Sin pensar en ellos mismos, salieron a buscar día y noche a un grupo que se había extraviado. Algunas de las personas que fueron salvadas y varias personas alrededor decidieron ser parte de esa estación y dar su tiempo y recursos para apoyar su tarea. Llegaron nuevos botes y se entrenó más tripulación. La pequeña estación creció. Algunos de los miembros de la estación no estaban a gusto en ese edificio tan precario y probablemente y pobremente equipado. Sentían que se necesitaba un sitio más cómodo para recibir a las personas que habían sido salvadas en el mar. Reemplazaron eh, catres de emergencia con, por camas y pusieron muebles en el edificio remodelado. Ahora la estación salvavidas era muy popular y allí se reunían todos los miembros. Estaba muy bien decorada y amueblada exquisitamente. Se la usaba más bien como un club. Ahora muy pocos de los miembros estaban interesados en ir al, ir, ir al mar para las misiones salvavidas. Así que contrataron a tripulaciones para salir emisiones de salvamento. Aún mantenían un logotipo de salvavidas y decoración que se relacionaba con el asunto, incluso tenían un bote salvavidas en la habitación en donde se iniciaba a los nuevos miembros. Por ese tiempo, un gran barco naufragó en la costa y las tripulaciones contratadas para el rescate traían mucha gente congelada, mojada y medio ahogada. Estaban muy sucias y todas esas personas enfermas arruinaron su preciosa casa club. El comité se reunió inmediatamente y construyeron una ducha fuera de la casa club en la cual todas las víctimas del naufragio debían de ser limpiadas antes de entrar. En la siguiente reunión hubo una división en la membresía del club. Muchos de los miembros querían detener las actividades de salvamento del club por ser poco deseables e interrumpir las actividades sociales norma normales del club. Algunos miembros insistían que el propósito primario del club era el salvar. era el salvar vidas y señalaban que por eso el club aún se llamaba estación de salvamento, pero al final hicieron una una votación y ganó la mayoría los que querían seguir salvando las vidas de las personas accidentadas en la costa, deberían de hacer su propia estación de salvamento costa abajo y lo hicieron. Al pasar los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que la antigua. Se volvió un club y nuevamente debieron de fundar otra estación de salvamento. La historia continúa repitiéndose y si visitas esa costa hoy en día hallarás muchos clubes exclusivos a lo largo de toda la orilla. Los naufragios siguen siendo frecuentes, pero la mayoría de la gente se ahoga. Qué curiosa esta historia. Me llamó mucho la atención porque... Cuando hablamos de comunión, es verdad que uno la disfruta y la iglesia eh, muchas veces se acomoda eh, con la comunión. Y vemos que, que, que la comunión es lo más importante y a veces la comunión nos lleva a volvernos un club social exclusivista. Tenemos que tener cuidado porque la comunión es... Una de las funciones de la Iglesia y una de las funciones que nos permite dedicarnos a las demás, pero no es un fin en sí misma. Y cuando se vuelve un fin en sí misma, pues esto impide que la Iglesia cumpla la misión que está llevada a cumplir. Es por eso que en nuestros puntos, en nuestros grupos de conexión, siempre insistimos en que hay que disfrutar allí de la comunión los unos con los otros, pero no nos podemos olvidar de que en los grupos siempre hay una silla vacía, porque siempre queremos que venga uno más, uno más a quien el Señor pueda salvar, uno más a quien el Señor le pueda redimir. ¿Por qué? Porque parte de nuestra función es esta, es estar pendientes de las personas a las que Dios quiere salvar. Por eso... No dejemos que el enemigo convierta a la Iglesia sencillamente en un club social. Que tengamos claro cuáles son las funciones y que nos dediquemos a ello con todo nuestro corazón. Muy bien, pues hasta aquí el estudio. Lo continuamos en nuestras casas con las guías y lo reforzamos, lo reforzamos dentro de nuestros grupos de conexión. Ahí hablamos un poco más acerca de este tema tan interesante que es la unidad. Le voy a pedir al pastor Juan Marcos que pueda terminar orando.